que le pide un trabajo básico a Jordi Requejo, trabajar con el 1-2, con el jab de izquierda, acabar con low kick, ir mirando a su rival, seleccionar los golpes para poder entrar mucho mejor. Vuelve a llevar las cuerdas, vuelve a las cuerdas anti-Carter, pero parece que se defiende, que sigue con ese high kick arriba. Ha caído sin mayor importancia. Menudo cambio de dinamita con los puños. Parece que Andy se viene un poquitín arriba en este, en estos últimos segundos del asalto, ¿no? Cuando realmente lo ha pasado mal, ha vuelto otra vez a renacer, ¿no? Y yo le daría este asalto también, aunque ha sido más tranquilo, a Jordi Requejo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Andy Carter está demostrando un pundonor y una preparación increíble, porque se ha llevado golpes muy potentes y en cambio ha acabado el asalto casi así pegando él, ¿no? Quizá no ha sido suficiente para llevar todo el peso del asalto, pero sí que realmente me ha sorprendido gratamente Andy Carter, ¿no? Con esta preparación y ese aguante ahí y devolviendo, intentando devolver golpe por golpe. Vamos ya hacia este tercer asalto. Vemos a Jordi Calvet animando y a su pugil. Y vamos a por el tercer asalto. Andy Carter sale pateando y Jordi Requejo sigue con sus puños. Bien, Jordi Requejo trabajando con las manos primero, cogiendo la distancia y agarrando con pierna. Bueno, ahí con esos martillazos y orden de quejo, pero bueno, saliéndose muy bien de las cuerdas Andy Carter, que parece que va para atrás, pero sigue pegando bien con ese middle potente. Otro más, repite. Ahora bien, los puños. Ahora Jordi Requejo en ese cruce de manos. Wow. Increíble el high kick que se ha tragado casi sin pestañear a Andy Carter. Este hombre es de acero. Ha caído sin mayor importancia, producto de un choque con la pierna elevada. Pero realmente me sorprende Andy, que parece que vaya perdiendo el combate, pero en todo momento no le pierde la cara. No, sigue no, ahí no, dando no, golpe no, por no, golpe. Ni mucho menos. Y realmente ha encajado golpes de muchísima potencia, ¿eh? Sobre todo de puño por parte de Juan. Parece que lo lleva a la cuerda. Esto, que le queda la vuelta a las tortillas. Sigue pegando a la Jordi, no se da de la cuerda. Bien, Andy Carter combinando ahora. Wow, bueno, nuevo cruce de golpes. Andy dice que no y sigue hacia adelante. Wow. Realmente intercambio de golpes bastante duro, sobre todo por parte de Jordi Requejo, ¿no? En la cara, en este caso de Andy Carter, pero que en todo momento está encajando ese combate, encajando esos golpes y devolver el golpe por golpe casi sin pestañear, ¿eh? Y también decir que si sigue esta tónica, sería lógico que gane Jordi Requejo, pero la pelea muy trabajada, ¿eh? Sí. No ha perdido a Andy Carter en ningún momento. No, había momentos que parecía que estuviera totalmente a punto del knockout y en cambio ha reaccionado totalmente de una forma espectacular.
Vamos ahí, ese último asalto. Vamos ahí hacia este cuarto último asalto. Pelea ligeramente ventaja para Jordi Requejo. Pero recordemos que Jordi Cárdenas ha estado ahí en todo momento. Por eso vamos a ver qué nos puede parar este último asalto. Está saliendo hacia adelante Jordi otra vez nuevamente. Ha dado la vuelta y la ha puesto en las cuerdas a Requejo. Pero bueno. El vocal, de nuevo, se ha vuelto a dejar el vocal. Que ha desaparecido. Se ha perdido el vocal. Esto ha sido magia, parecía que gente ha salido con él, pero no. Venga, se reinicia este final del tramo de este último asalto, este cuarto asalto. Me parece que Barreque va hacia adelante, pero Andy Carter sigue ahí intentando, usando manos totalmente suicidas ahí, ¿no? Sí, intenta quemar sus últimas cartas, pero está claro que el combate es de Jordi Requejo claramente. Sí, no, la verdad que en todo momento. Pero bueno. Ha llevado el peso del combate, el timing y tiene al público a su favor. No, lo que pasa es que para Andy Carter hay que darle de comer aparte con todo lo que ha encajado ahí, sin pestañear y en todo momento. No cualquiera. La cara. No cualquiera podría haber presentado esta pelea aquí. Sigue ahí el intercambio de golpes por parte de Requejo, que intenta. Debe ser desesperante ver que conectas varios golpes claros en la cara de tu rival y que no pestañea, que no le haces ni una cuenta de protección. Sigue. Aunque parezca increíble después del combate, Andy Carter hacia adelante también, devolviendo golpe por golpe. ¡Qué final increíble de combate! Final de combate. Espectacular, espectacular. Combate de pundonor, sobre todo por parte de Andy Garza.